Horas ya de que se cumpla el plazo para que tanto la PGR como la defensa de la diputada de Sinaloa, Lucero Sánchez, pues se cumpliera el plazo para entregar las pruebas en el proceso de análisis de desafuero de la legisladora por presuntamente falsificar documentos para visitar al Chapo en el penal del Altiplano. La PGR, sabemos, ha entregado ya algunas pruebas, hizo lo mismo la defensa de la diputada Lucero Sánchez, y le agradecemos mucho al abogado Rubén Tamayo que nos acompaña en el estudio esta noche, después de un largo día. Abogado, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias. Ya entregaron ustedes las pruebas de descargo a favor de la diputada Lucero Sánchez, la PGR hizo lo conducente en contra, abogado. Ofrecimos las pruebas, y esas pruebas ahora se tendrán que acordar y proceder a su desahogo. La Procuraduría, a la fecha, no sabemos si haya ofrecido más pruebas, pero tenía su día hasta el día de hoy, igual que nosotros. Esperemos el acuerdo la siguiente semana para saber si ofrecieron más periciales, documentales, etcétera. Vamos a esperar a eso. ¿Qué fue lo que entregó la defensa de la diputada el día de hoy? ¿Qué fue lo que entregaron? Ofrecimos más que nada periciales para su desahogo, como pueden ser en grafoscopía, grafometría, dactiloscopía, en fotografía, espectrometría también, para que nosotros podamos, con base en esos documentos y en esas pruebas, poder acreditar si es o no ella la que acudió a visitar al personaje del Chapo Guzmán. Ahora, ustedes están pidiendo estas pruebas para que se revise la firma, por ejemplo, con la que esta persona, presuntamente la diputada, habría ingresado al penal, la fotografía, porque es lo único que hay, esta fotografía que presenta la PGR como una de las pruebas en contra de la diputada, es decir, que se revisen esta foto que estamos viendo ahora en pantalla, es la única prueba que hay gráfica respecto a la presunta visita de la diputada al altiplano. Se está ofreciendo también de la página de YouTube algunas imágenes, también de la página del Congreso del Estado de Sinaloa, en donde la diputada inclusive ha ofrecido conferencias. De ahí están realizando ciertas tomas con las cuales ellos están haciendo la comparación con la persona que acudió al Ceferezo número 1 el día 4 de septiembre del año 2014. De ahí empiezan a hacerse las comparaciones por medio de los peritos para sacar las medidas faciales y de esa manera poder determinar si es o no la persona. Nosotros también tenemos interés en eso, en poder descifrarlo, y para eso ofrecimos peritos que tendrán que allegarse de las documentales, de los CDs, de todo lo que haya, para poder determinar, según el juicio de ellos, si es la persona o no es la persona que está ahí. Ahora, esta imagen que vemos en la pantalla que vamos a ver nuevamente es la que se ha ofrecido como prueba de que es Lucero Sánchez, que fue a visitar al Chapo, que esos son sus documentos. ¿Es su defendida esta persona que aparece en la fotografía? Ella, esta foto, sí. Esta es la fotografía. No sé. Esa es parte de lo que se va a determinar por las periciales que hay, para que ellos puedan medir efectivamente los rasgos de la cara, una espectrometría facial, y de ahí, de las fotografías, podemos determinar si es o no la persona que presuntamente ingresó a ese lugar. Tenemos nosotros necesariamente que esperar lo que los peritos nos determinen en las pruebas ofrecidas. ¿Esta es la foto que presentó la Procuraduría como prueba contra su cliente? Es una de ellas. Ajá. Claro, hay otras más que tendremos que analizar, los peritos lo tendrán que hacer, y de esa manera van a determinar si es o no la persona que está, junto con también la fotografía, que aparece en la credencial del IFE de ese entonces. Ahora, ella niega ser esta persona. Ella niega ser esa persona. Así es. Ella niega haber visitado al Chapo en el altiplano. No es materia de lo que estamos ahorita investigando. Acuérdese usted que el delito por el cual estamos haciendo el juicio de procedencia es de uso de documento falso. No es de si haya entrado una persona o no, sino que se haya usado un documento falso para ese fin. Si no se niega, ¿no se concede? Es decir... pues podemos pensar una máxima así. Pero no es materia de este juicio, al menos por el momento. No es materia del juicio. Estos documentos es falsos. Es únicamente la credencial del IFE, determinar si se usó ese documento para ingresar al Ceferezo. Ahora, ¿no hay videos, por ejemplo, abogado, que puede ser más sencillo revisar la entrada, el pase de seguridad, la admisión de esta señora, presuntamente la diputada, al penal? Hasta ahorita la Procuraduría se pronunció en el sentido de que no le ha arrojado el Ceferezo ningún video, porque ellos los reciclan en cierto tiempo. Ajá. Si ahora en las pruebas que haya aportado la Procuraduría se encuentra, pues nos tendrán que dar vista con ello para poderlo analizar.
pero hasta el momento no existe ningún video de ese acceso al Ceferezo número uno. Es decir, ¿habrían borrado en el penal el video que presuntamente probaría la llegada de la diputada al altiplano? Así es, eso es lo que parece ser, un informe que existe en el expediente del juicio de procedencia que tenemos en la Cámara de Diputados Federal, es donde vemos que el informe dice que no existe ningún video, pero esperemos a ver qué pruebas ofrecieron hasta el día de hoy. ¿Qué sigue, abogado? 20 días para desahogar esas pruebas que se ofrecieron. Uh-huh. Es el término que tenemos y esperemos que en ese término se logre hacer, que fenecerían por lo tanto el 27 de abril. Usted me decía la última vez que platicamos que veía pocas posibilidades del desafuero. ¿Cambia en algo lo que ha visto hasta hoy? No, al contrario, se reafirma aún más porque ese delito de uso de documento falso, pues para mí no es suficiente el que exhiban fotocopias de una credencial como para sustentar el dicho de que ella usó un documento falso. Está negado completamente. Hasta el momento, sí, así es. Ella sigue en Sinaloa, sigue en el Congreso, sigue con su vida normal. Exactamente, sí, con presiones de siempre, pero sí, con su vida normal. Le agradezco como siempre, abogado, gracias. Es un gusto, por su disposición, Susana, gracias y estaremos atentos. Estamos pendientes. Gracias, hasta buenas noches. Buenas noches.